productos estoy utilizando y qué productos me ha dicho la dermatóloga que puedo utilizar? Me ha dicho que maquillarme, me puedo seguir maquillando, pero teniendo mucho cuidado, fijándome siempre que sean productos oil free y no comedogénicos. Ya sabéis que yo esto ya de todas maneras ya lo hacía, por lo que puedo seguir maquillándome con mis bases. En invierno seguiré usando la de Bobbi Brown, que no la pienso cambiar porque me encanta esa base. En invierno seguiré usando Bobbi Brown, pero cuando me vea igual esos días, por ejemplo, me estoy maquillando, depende un poco de cómo me note la piel, pues hoy, por ejemplo, llevo BB Cream de Garnier, la de pieles grasas. Otros días estoy usando la Avène Couvrance, que sabéis que es muy cremosota y demás, pero es muy... tiene mucha cobertura y ahora de momento no me quiero ver tan cubriente y tan maquillada. De momento, como estoy hoy, me veo bien. Dentro de unos parámetros, no, me veo bien. Entonces, bueno, yo me puedo seguir maquillando, que esto quede muy claro. A mí, por ejemplo, me ha dicho que me puedo seguir maquillando, que tampoco tengo un acné en plan súper serio, pero que, bueno, también le dije que yo ahora voy a empezar a trabajar otra vez de cara al público y que a mí esto me condiciona mucho. Entonces, bueno, me ha dado permiso, siempre y cuando, pues eso, que no me salte ningún día la pastilla y que haga la higiene facial que estoy haciendo y productos oil free y no comedogénicos. Vale, ¿qué utilizo para desmaquillarme? Vale, ahora mismo estoy con este de Clinique, que es un gel limpiador para pieles grasas, y esto lo utilizo primero para desmaquillarme, es decir, no por el hecho de lavarme la cara, sino para quitarme el maquillaje. Primero me quito, ya sabéis, la zona de los ojos. Y para el resto de la cara utilizo primero este gel, que tampoco hace mucho jabón. Entonces eso es bueno para mi piel ahora mismo. Primero uso este, pero como me siento que no es suficiente, entonces paso después a esta mousse, que es Gloria, Gloria Bendita. Es de la Roche-Posay Effaclar H, y es una mousse limpiadora para gente como yo que está haciendo tratamientos de secante, es decir, lo que estoy haciendo, insisto. Entonces os voy a leer lo que pone. Mousse purificante dermole... no, eso no es. Dermocalmante, perdón. Limpia y calma las pieles grasas fragilizadas por tratamientos de secantes. Sin perfumes, sin parabenes, tolerancia, testa en pieles con tendencia acnéica. Y bueno, luego el modo de uso. Entonces yo, sobre el rostro mojado, después de quitarme el gel, utilizo la espuma. Me seco bien y se acabó. ¿Me echo tónico o algo de esto? No, no estoy usando ningún tónico porque me ha dicho la dermatóloga, pues bueno, que tampoco es necesario que me eche tanta cosa porque si no va a ser peor. Entonces no estoy usando ningún tónico. Por la noche, pues eso, ya os digo, si estoy maquillada y demás, que no todos los días me maquillo. Pero bueno, ahora de estar con el tratamiento, la verdad que no hay ningún día que no me maquille porque me da vergüenza. A ver, pues entonces, bueno, yo primero esto, para quitarme el maquillaje, para quitarme lo gordo, ¿no? Y después ya remato con esto. ¿Y qué pasa? Que me deja la cara súper tirante. O sea, con esto estoy notando que me seca los granos súper rápido. Entonces, cuando termino con eso, lo único que me hago es aplicarme un contorno de ojos para notar, o sea, tener esta zona por lo menos hidratada, que es muy frágil. Y luego pegotón del cacao este para irme a dormir. Eso sería lo que haría por la noche para limpiarme la cara. Por la mañana, ¿qué hago? Solo utilizo la mousse. Solo utilizo la mousse. Me echo agua, me humedezco la cara, me aplico la mousse. Estoy un ratito masajeándome con mucho cuidado porque ya os digo que la piel se vuelve muy, muy, muy frágil, muy sensible. Si yo me toco aquí me va a doler, entonces prefiero no tocarme. O sea, ya os digo que es muy difícil ese tratamiento. Y eso, que me limpio la cara con este, me seco bien y después ¿qué hago? Utilizo un hidratante. ¿Qué hidratante? Bueno, yo ya sabéis que estaba con esta, porque me dijo mi dermatóloga que podría utilizar esta, ¿no? Que no pasaba ningún, o sea, que no pasaba nada. Pero también me dijo que podía utilizar esta. Esto es una muestrita que me han dado en la farmacia, que es una hidratante para... Os lo leo directamente, ¿vale? A ver. Cremosa y no grasa. Compensa los efectos irritantes y desecantes de ciertos tratamientos. Sus activos nutritivos restauran el film hidrolipídico, restableciendo el bienestar cutáneo. Elaborado para minimizar los riesgos de reacción alérgica.
Es decir, que esta crema hidratante es para gente, insisto, como en esto, para gente que está haciendo tratamientos de secantes. Entonces, ¿estoy utilizando esta o estoy utilizando esta? Cuando mando las muestras, he empezado a utilizar la muestrita esta de Avène, que si queréis, el nombre es Clean AC. Entonces, bueno, la verdad que me está gustando mucho más esta crema porque esta la noto un poco todavía, un poco grasa. Entonces, hasta que no me vea pasado los meses que note la piel ya muy, muy seca, que estará más seca todavía, no voy a usar esta. Entonces, ahora estos primeros meses voy a seguir con esta porque, a ver, el tamaño original no es esto, insisto, es una muestra. Me dieron dos muestras. Entonces, bueno, los primeros meses, como digo, quiero usar esta. Porque yo cuando me la aplico después de estar con desmaquillándome por la mañana, ¿no? Con esto y demás, me noto mucho confort, la piel como que le devuelvo la elasticidad a la piel natural, ¿no? Entonces me siento más cómoda con esta ahora que con esta que me siento muy muy demasiada hidratación. Entonces, pues bueno, chicas, esto es lo que os quería contar. Sé que el vídeo va a ser largo porque me siento que estoy hablando mucho, he tenido que parar porque no. Yo os digo, esto no estoy diciendo que vayáis al dermatólogo y le exijáis esto. O sea, esto es un tratamiento personal. No, lo que no he dicho es mi dermatóloga supo decirme de qué venía mi acné, y mi acné es porque tengo ovario poliquístico. Es decir, tuve que ir también al ginecólogo a hacerme una prueba para ver si tenía ovario poliquístico, y exactamente yo tenía ovario poliquístico, y a raíz de eso me hizo este tratamiento, digamos, personal para mí. Se supone que va a ser un tratamiento definitivo. La verdad que yo tengo mucha confianza en esta dermatóloga. Es súper clara conmigo, me encanta. Y desde luego que lo que más me ha gustado ha sido la claridad que ha tenido en decirme, vale, vas a empezar el tratamiento, que sepas que los 2 primeros meses o el primer mes, dependiendo un poco luego también de cada una, vas a tener empeoramiento, Verónica. Piénsatelo. Entonces yo dije, mira, me da igual, yo quiero seguir adelante, yo no puedo estar así, prefiero estar 5 meses mal, si luego sé que el resto de mi vida, o eso creo, voy a estar mejor y quiero estar cómoda de una puñetera vez, quiero estar cómoda de una vez, porque es que yo no puedo estar así. Este ha sido el vídeo. Ya me podéis perdonar si estoy un poco seria, pero no es fácil hablar de esto. No, no, los primeros meses para mí no va a ser nada fácil hablar de esto. Hasta, chicas, que no me enrollo más, que espero que os haya servido. A las que tengáis dudas, por favor, por aquí abajo, preguntad lo que queráis. Ya sabéis que intento contestaros a todas. Y ya está, que muchos ánimos para todas las que lo estéis haciendo, las que lo estéis pensando o demás, pues yo qué sé. Mentalizaros de, pues bueno, de que vais a pasarlo mal, es un tratamiento largo, duro y ya está. Que nosotras podemos, y yo de momento estoy sacando fuerza de donde no las tengo, así que ya está. Que muchos besos, gracias por verme una vez más, y te invito como siempre, que te suscribas, tienes el botón por aquí abajo, subo vídeo todas las semanas, y nada, en la cajita de información te dejo las redes sociales en las que me puedes encontrar, y muchos besos, chicas.